Gucci! Y estamos un nuevo martes aquí con un correo caramelucci. Que esta semana nos ha llegado un montón de correo y entonces, bueno, íbamos a hacer uno al mes, pero como que nos estáis mandando muchas cositas, así que lo hemos adelantado. Sí, es verdad, también es verdad. Y para que no se haga tampoco tan largo, porque si no se hace como muy largo con muchas cosas. Así que estas son todas las cositas que nos habéis mandado, todas las cartitas que nos habéis mandado, los regalitos que nos habéis mandado. Antes de nada, daros las gracias a cada uno de vosotros, que de verdad me parece increíble que os molestéis en ir al buzón, en escribirnos una carta. Y bueno, ya aquellas personas que encima nos mandan regalos, ya me parece como muy de... como, ¿por qué? ¿Por qué? Sois muy bonitos, de verdad. Y gracias por molestaros de verdad en... pues en tener un detalle con nosotros, porque nos hace muchísima ilusión, la verdad. Bueno, pena, no me hagas llorar para empezar. No, ay, que se pone sensible. Así pena, que... pena, pena. Es vena, vena. No, va a ser vena. Vena, venita, vena. De mi corazón. Aunque... claro, tiene más sentido, vena, venita, vena de mi corazón. A mi corazón. Va mi corazón. Bueno, vamos a empezar, anda. Bueno, perdonadnos porque estamos aquí en pijama. Pero no, bueno, ya tengo una super camiseta que me regaló un Carmelucci. De verdad. Pero estamos... Super Mario Bros. Me gusta esto. Estamos aquí de andar por casa porque vosotros, pues eso, sois de la familia. Y pues, ¿qué hace la familia? ¿Quedarse en pijama? ¿Cuándo estáis? Ya sabéis, el próximo fin de año vas en pijama. Hombre, sí, y además ya tenemos pensado qué vamos a hacer. El fin de año... el próximo fin de año se va a celebrar en Villa García. Si todo va bien, se va a celebrar en Villa García o Villa Caramelucci en Málaga. Va a tener que venir todo el mundo que quiera celebrar la Navidad con nosotros a casa. O sea, mundo me refiero de la familia. ¿Te imaginas? Ahí todos en la puerta de la cola. ¿Dijiste que todo el mundo que...? No. No. Así que lo que se nos ha ocurrido es comprarle un pijama a cada miembro. A cada miembro de la familia. A cada miembro de la familia. Y pues todos celebrar la Nochevieja con el pijama. Todos igual, intentaremos a ver si encontramos. Sí, así que tiene que ser un show. Pero eso se hace mucho en Estados Unidos. ¿Se pueden hacer? Comprarlos aquí en Primark. ¿Y cómo sabemos nosotros la...? En Primark, ¿qué te crees tú? Que en Málaga tenemos Primark, chaval. Hombre, al lado de donde vamos a estar viviendo. Vamos, que voy a ir andando al Primark, todos los días en Primark. No, y... típico de mi madre. Y total, que... también le gusta hablar mucho, también le gusta hablar más con pepinos. También le encantan los pepinos. El otro día se comió un alado así grande de pepino. De pepinillo. No le falta un perendengue. Ya va ahí. Paga, Fran, el paga. Paga. ¿Cómo que el paga? No, él paga porque él tiene la cartera. Vamos. Pero tú también tienes una carterita, ¿eh? La bolita que te trajeron los reyes. El dinero de los dos. Me cuesta mucho sacarlo. Pero. Atención a las palabras de Noé, nada más empezar este vídeo, ¿eh? No queremos que se haga muy largo. ¡No queremos! Con su. Los caramelucis me conocen y ya me quieren tal cual soy. Al decir caramelucis, pues ya está. Pero venga, vamos a lo que vamos. Goterón. Bueno, vamos a empezar, venga. Vamos a empezar. El correo. ¡Ábrelo! ¡Para disfrutar! ¡Abre el correo! De los caramelucis. Que esto es muy mono. Primero vamos a decir, no vamos a abrirlas porque si no se va a hacer eterno ya el vídeo. Entonces vamos a mandar saludos y vamos a dar las gracias a todos los que nos habéis mandado cartitas, pero las abrimos después y las leemos, exacto, después nosotros en la intimidad.
Así que primero vamos a mandar un besazo muy fuerte a Carla y a Natalia, que nos mandan una cartita desde Pantoja, Toledo. Qué bonito, Toledo. Otra cartita de... no pone el nombre, pero es de Jaén, España. A ver, voy a abrirlo. Venía abierto, hay muchas cartas que han venido abiertas y yo creo que ha sido porque no estarían bien cerrados o lo que sea en el correo. María de Jaén. No sé por qué, pero venía, María, venía la carta abierta. You rock. Después, otra cartita de Emma Úbeda, que nos manda la cartita desde Madrid. Otra cartita de Malena Cuesta, de Diego, que nos la manda de La Rioja, de Alfaro. ¡Bien! ¡Qué bonito el sobre! Uno de los mejores sitios para vivir de España, La Rioja. Oh, es súper bonito el sobre, me encanta. Verdad, La Rioja es súper bonita. Después otra carta de Alex de Lugo, Alex de Caramuchis Viajeros. Alex, un besazo te mandamos desde aquí. Y nada, sé que hay otra carta tuya por aquí. Así que, porque es esta que también es de Alex, que nos manda unos dibujitos, que ya nos lo ha dicho. Nos manda unos dibujitos que ya lo ha dicho. Me encantaba dibujar esto también. A ver, ¿sabes? De Bola de Dragón. Este es el que quiere que ponga en mi restaurante. Sí, a ver, no lo he visto. Sí, se ve a... Ah, el que puso en sí, que me lo puso en el Twitter. Cielo Pinche, se ve una tortuga ninja. Una tierra así de Pokémon, de Star Wars. Qué chulo, Harry Potter. Ciaro Bros. Qué bajazo, ¿eh? Ya ves. Ciaro Che. Por una amistad como la de Ash y Pikachu. Dice, cadena de restaurante Ciaro. Con el gran Ciaro Chef al mando de los fogones. Tras años formándose en la escuela de YouTube, abre su cadena de restaurantes con clientes tan selectos como las tortugas ninja. Ojalá. Luego, otra cartita. Ay, no pone el nombre. Los que no ponen el nombre las abro porque si no. Esther de Barcelona. Bien. Ay, Esther, muchas gracias. ¡Mua! Bonita. Otra cartita de Paula de Sabadell, Barcelona también. Ole los caramelos catalanes. Otra cartita de Claudia Ford de... Sí, Claudia Ford de Valencia. Benimament. No había escuchado el nombre. Valencia. Es la tierra de la... Otra cartita de... Lo vamos a abrir porque además... ¡Uy! Trae cositas. Sí, está rota porque es que... El correo. ¡Oh! Mira, manda cositas para que... Para la haya. Qué chulo. Enséñalo. Mira. Esto lo voy a utilizar yo para la iPad. Un... ¡Ay! ¿Cómo es esto? Un Minions. Un perrito. Y un Minion también de llavero. Este lo tengo yo. Carla de Almonte, de Huelva. Ah, Carla. Pues un besazo, Carla. Hasta... Un besazo. Ah, mira, y esto. Ah, qué bonito. Con una pinzita y con una flor. Almonte, sí. Sea luciera. De Almonte, ole. Las almonteñas guapas. Saltando la reja ahí. Salta la reja, que ole, ole. Uy, salta la rana. Ya lo sé. Chuches, esta también venía abierta. Es que correo trata fatal. Y es de Blanca de Málaga, España. Bien, Málaga ahí, bien. Chuches, ahora mismo lo voy a abrir. Yo no puedo porque la pendiente. Uy, pero la del apéndice. La del apéndice, eso es lo mejor que nos ha podido pasar. ¿Están buenas? Picantito. Qué buena. Gracias, preciosa. El cangrejito también te está dando las gracias. Está la misma, sí. Está ahí. Vale, seguimos con otra cartita de Ana Paula. ¡Oh, qué bonito! ¿Esta cómo se llama? La Betty Boo. Betty Boo, un llavero de Betty Boo y una pulserita. ¡Qué bonita! Te quiero mucho. Ana Paula se llama. Ana Paula de... Bueno, no pone, pero Ana Paula, ¿sabes cuál es tú? ¡Ah, de Cádiz! ¡Ole! Eres de la frontera. ¡Ole! Luego otra cartita de Sofía de Zaragoza. A ver, creo que ya no hay más cartas, ¿no? Ya lo que son sobrecitos. Son paquetitos, ¿no? Vale. Pues este que también venía abierto. Es que, de verdad... Y no pone de quién es. Lo pondré adentro. Ah, sí, viene una carta. Sí, Lucía de Pontevedra. Oh, Pontevedra. Lucía de Pontevedra. ¡Ay, oh, nos manda algo! ¡Ah, para el cangrejito! ¡Ah, qué mono! ¡Oh, me encanta! ¡Mickey! ¡Oh,
Eso sí se puede poner en veranito. Sí, para el veranito mola. Mola un montón. Meses, de 6 meses, pero ¿de 6? Sí. Perfecto. Qué guay. ¡Ah! Quiero que nazca ya. Muchas gracias. Además, estos colores son súper bonitos, súper fresquitos, así para el verano. Color para la playita. Sí. Lima. Qué bonito. Me encanta el conjuntito. Muchas gracias, preciosa. Nos encanta. Ay, pues que claro, todo lo que sea para el cangrejito nos hace una ilusión. Tremenda. Otra cosa pasó con Ramoncito. ¡Bien! Yeah. ¡Bien! Yeah, pasó el Mario de conjunto. Cada día le encanta ver. Yo lo ordeno. Bueno. No, lo ordena y lo vuelve a ordenar y sobreordenado. Luego nos viene un sobrecito de Ollane de Vizcaya, de Portugalete. ¡Hola! 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 ¿Qué pasa? ¡Ole! ¡Caixo! ¡Hola! ¡Caixo Sermodus! Viene. Oh, habitación. Uy, pues ha. Sí. Ah, viene con pulseritas. Oh, mira. Una para Fran, del Betis. Hombre. Claro, verde y blanca. Otra para Elaya. Gracias. Y otra para Noé. ¿Habitación Elaya? Muchas gracias. Otro sobrecito de Diana y Larisa. Hola. Que nos escriben desde Navarra. Ah, mandan otra pulsera que imagino que será para Elaya, porque a Elaya le encantan estas pulseras que se desmontan. Uy. Que se desmontan y se desmontan. Y luego nos han hecho como una tarjetita. Qué lindas. Muchas gracias. Gracias. Luego otro sobrecito de Irene de Cádiz. Bien, Cádiz ahí. Sí. Cádiz está presente. Nos manda así como un pergamino escrito. Por orden del señor. ¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Love London! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Seis meses! ¡Para el cangrejito! Y me pone atrás para el cangrejito. Sí. ¡Qué chulo! ¡Para 13! ¡Para Noé! ¡Un anillo para mí! ¡Qué bonito! ¡Mirad! ¡El cascabel este es para 13! ¡El cascabel para 13! Hombre, esto me imagino que es de Fran. Con la bandera de Andalucía. Andaluce levanta. Ay, esto es pailaya. Unos pendientes de ositos. Esto sí me lo puedo poner, ¿no? Porque soy alérgico al otro sí. Qué bonito. Es que soy alérgica a los de estos. Sí, pero esto es de plata. Pongo plata de ley. Mira. Yo lo de plata no soy alérgica. ¿Es plata? Es plata. Silver. A ver. No se puede enfocar bien. Ah, sí, plata, le puedes poner. Sí. Vamos a guardarlo todo aquí para saber. Qué mono, tiene. ¿No? Sí. Bonitos. Que si no, nos liamos. Toma. Nos liamos. Ya, vale, pues ahora vamos con ya. Los paquetes. Paquete, paquete. Ay. Venga, Laya, ábrelo tú, anda. Pues, si te ayudo. Igual con el cúter tienes que darle. Pero por una esquinita a ver si vas a romper lo que hay dentro. Sí. ¡Ah, qué mono! ¡Oh, qué bonito! Una nube para la habitación. Qué bonita. Una cartita. Sí. Qué suavita. Además. ¡Un cuaderno! Está roto. Se ha roto el papel, claro, del trote. Bueno, lo voy a abrir. Ah, mira, hay otro cuaderno. Qué bonito. Qué chulo. Ah. Qué guay. Poner de quién es ahí, ¿no? No. No pones la carta. Ahí. Dice que es. El piojo peludo. Con mi burrito sabanero. ¡Ah! ¡Este es nuestro! ¡Ah! Con mi burrito sabanero. Nena de sendero. Para el bebé. ¿Qué es esto? Un cuento para soñar tu calor. Para reforzarme. Un beso de buenas noches. Y esta. Perderecita. Perecita. Para acompañarme. Es de la, mira, se llama. Se llama Coromoto Manrique y es de Caracas, Venezuela. Ah, seguido, que no se pierde ni un día un vídeo. Ah, entonces la marca es de ellos. Sí, sí, son ellos, hecho a mano. Ah, sí, hecho a mano. Ay, qué mono. Con amor en Venezuela. Ay, qué bonito. Pues la marca se llama El Piojo Peludo. Qué bonito, ¿no? Sí. Qué bonito. Pues mira qué chulo, es súper suave. Joder. Ah, y esto lo que hace, dice que lo que dice es que se lo ponga, te lo cojas tú un rato, estés con ello para que coja tu olor y luego se lo des al bebé. Ah, qué bonito. Oh, pues ya tenemos el primer peluchito así de estos de manta para el cangrejito que no teníamos ninguno. Perezoso. Oh, es un perezoso. No voy a tocar mucho porque yo creo que sea, no es.
No, pero eso da igual, tú o yo, es el olor del cuerpo del... Qué bonito, ¿eh? O sea, no, tonto eres. Entonces los cuadernos también son de ellos, sí. Pues me encanta el piojo peludo. Es súper chulo, ¿eh? Y me gusta lo de con el, mi burrito sabanero, porque nosotros cantamos mucho esa canción. Sí, sí. Con mi burrito sabanero, el camino de Belén. Y este es también, es el... Mono. El mono, el, sí, el perezoso. Qué gracioso. Pues muchísimas gracias. Gracias. Y además es que es súper suave. Una perecita, dos para el peque caramelucci. Ah, pues entonces esto es para el Aya, esto es para el peque. Una libretita de nota de burrito sabanero para ti y una de una pereza con su bebé para el futuro papá. Ah, pues entonces esto es para el cangrejito, para mí, para Fran y para el Aya. ¡Oh, qué chulo! Qué bonito. Qué bonito, muchísimas gracias. Gracias. Y enhorabuena, porque la verdad es que... Súper chulo, tenéis que triunfar. Sí, me gustan mucho los caramelucci's que son así emprendedores. Sí. Muchísimas gracias por el detalle, además mandarnos todo esto de tan lejos. Hacerlo además. Y un fuerte abrazo a toda Venezuela. Y exacto. Sí. Siguiente. Vamos allá con este paquetito también. Elaya. Bien. Ábrelo. Hala, hala, luego lo vais a recoger vosotros, ¿eh? Ajá. Ajá. Es verdad. A ver, dame. Ah, sí, lo ponía ahí, Sara. Soy ponía, Sara, ¿no? Sara, Sara, de 25 años. Sara, muchísimas gracias. A ver, Elaya. Me escribió Arizona ya varias veces. ¿Ah, sí? Eso es para Elaya. Elaya. Luego cuando ya lea la carta yo entenderé quién es el no. Fran. Elaya. Dos Sara, muchas gracias. Llevas bonita. Una apuesta siempre, con estas eran dos o tres. Fran, para que en el desayuno combatas con la fuerza. El lado oscuro. Oh, qué chulada, chaval. ¡Ay, cámara! ¡Qué guay! ¡Qué gracioso! ¡Qué chula! Mirad la cámara, es una cámara de collar, me encanta, a ver si la podéis ver. Eso no puedo. Uy, que no se ve porque es que porque tenemos un objetivo. Ah, qué bonito. Este pendiente no lo puedo llevar. Aunque sea así, pero la tuerca no. Ah, pero se le cambia la tuerca. Claro. Es que una vez él ayer con una tuerca de estas de goma se le quedó se le metió para adentro. Alérgica. Y tiene trauma. Alérgica, pobre. No alérgica, que se, no sé por qué se le metió. Sí, en el alérgico, sí, al plástico, sí. Qué bonito, son una, unos an, unas anclas. ¿Unos anclas? Oh. ¿Anclas? Qué bonito. ¡Hola! ¡Qué bonito! Con un buito. Oh. Muchas gracias. La carta tiene que estar muy leer, ¿eh? Sí, hay que leerla, claro. Métela ahí para saber, para no liarnos con las cosas. Qué buena la taza, muchas gracias. Que nos gusta, ¿eh? Una taza. Nos encanta una taza. ¿Puedo abrir el último? Sí. A ver, listo. Y es de... ¿Pone ahí? ¿Lo pone ahí? Sí, pone en la carta. Grande. ¿No lo pone en el...? ¡Bolsa! ¿No? ¡Ah, Patricia! Ah, sí, Patricia Díaz de Burgos. ¡Ah, Patricia de Burgos! ¡Hala! ¿Qué es? ¡Oh! Oye, déjame la carta. ¡Oh, qué bonito! Poner la carta. Me encanta... Me encanta el... Espérate. La tela, esa es de estrellitas y el color que me encanta para la habitación de cangrejito. Así como gris, con blanco... Mirad. ¡Qué bonito! Por favor. Está hecho a mano, por su madre. ¿Sí o qué? Oh, mirad, un baberito. Oh, hecho a mano todo. Oh, hecho a mano y tiene con su plastiquito y todo. Un baberito. Esto exactamente no sé, porque soy más cateta yo para. Pero es para coger al bebé, ¿no? Puede ser, sí. Es para coger al bebé. Pensaba que era cambiador, pero no. Porque no tiene el plastiquito, pero es así como tipo toalla por dentro. ¡Qué bonito! Súper bonito. Me encanta. El diseño, ¿no? Sí. Ay. ¡Qué bonito, por favor! Y madre mía, qué trabajo tiene esto. Joder, chaval, ya ves. Mirad qué bonito. Ay, ah, mira. Ah, con su toallita, su babero, todo a juego. ¡Cago en la leche! ¡Qué mano! ¡Qué mano! Y yo el otro día...
buscando para hacerle cosas al bebé y dije yo, uff, me rindo. Esto tiene mucho trabajo. Pero mirad la tela. Muy bonita, ¿eh? La tela es preciosa. Además me encanta. Preciosa no, lo siguiente. Estos colores me encantan para la habitación del cangrejito. Sí. Súper bonita. Así que muchísimas gracias, preciosa, y gracias a tu mami. Porque sabemos que esto tiene un trabajazo tremendo. Y está súper bien hecho. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Que lloro, eh! No. Muchas gracias. ¡Jo! Ya vamos teniendo cada vez más cositas para el cangrejito, ¿eh? Su cajón va a estar ya... Sí, sí, ya mismo necesitamos otro cajón, pero hay que ver el detalle de la toallita con el de esto a juego, con el babero, con todo. Espectacular. ¡Qué bonito! Hola, cariño. Pues eso ha sido todo. Muchísimas gracias, caramelucis, de verdad, nos hacéis súper felices. No sé, es como... que cuando nos escribís y nos contéis vuestras cosas, ¿no? Y nos dediquéis unas palabras, es, no sé, es muy bonito. Sí. Saber que hay tanta gente que nos apoya y nos quiere al otro lado del mundo. y nada, que muchas gracias. Que ya sé que soy muy pesada con muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias, pero es que de verdad, sois demasiado bonitos. Tenemos una comunidad súper bonita aquí en YouTube y somos muy afortunados, la verdad. La verdad que sí. Que se pone tristonguina la rubia. La rubia que está sentimental. Así que nada, esperamos que os haya gustado el vídeo y daros las gracias otra vez. Sois demasiado bonitos. Sí. Y que nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Mañana ya toca blog. Sí. Nos vemos el miércoles. ¡Adiós! ¡Ah, os amo! Os amo.